Usted sé que está un poquito enojado conmigo, molesto por una información que di. No, sigo insistiendo que la información no era fidedigna, Federico. Por eso, no considero que le haya faltado el respeto. Creo que usted también al aire lo dijo y reconoció que en ningún momento le falté el respeto, simplemente emití una información. Y quiero hablarle porque después de sus declaraciones aquí, al día siguiente, el día jueves, yo llevé al móvil en Mar del Plata, que estoy haciendo temporada allá, a Moria Casán y al señor Jacobo Winograd. El principal enojo de ellos era, Moria por un lado decía que no era cierto su versión de que ella le había escrito una carta reconociendo, bueno, lo bien que le había hecho usted como productor. Dice, yo no le escribo cartas a nadie. Y el señor Winograd dice que él no estuvo en dos programas, sino en 16 programas de Polémica en el Bar, y tres meses después en la noche del domingo. Es mentira. Estuvo en dos programas y lo rajé. Y es mentira lo de Moria, y ustedes sí que van a tener la primicia de ver una... Seguramente les daré una fotocopia del original, pero les voy a mostrar el original de la carta que me escribió, diciéndome que me debía todo lo que era. ¿Y esa carta de cuándo data, Gerardo? ¿Cómo? ¿Esa carta de qué tiempo es? Es de 70 y pico. Ajá. Bien, capaz que ni se acuerda ella. ¿Cómo? Capaz que ni se acuerda que le escribió. Y evidentemente ha perdido la memoria un montón de cosas. Perdió la memoria de su último éxito de hace un año y moneda. ¿O te cabe alguna duda de lo que fue la familia poco normal, 11 meses del multiteatro, la comedia que mejor anduvo? Seguro. Y esto hace poquito. Hace un año y moneda. Claro. Y además voy a contar, para que esta señora se deje de romper, voy a contar que cuando la echó Nito Artaza, como estábamos juntos en el jurado de Showmatch, le dije, yo te voy a escribir una comedia. Y le pedí a Rottenberg la sala, y Rottenberg no me va a desmentir esto que te estoy contando, para terminar con la historieta de esta señora, que me debe todo lo que es. Y le digo a Rottenberg, necesito una sala, voy a hacer una comedia con Moria. Y Carlos Rottenberg, mi amigo, mi muy amigo, me dijo, no, vos estás loco, si le echó Nito, ya no corta tigres. Le dije, déjame hacer una comedia. Y empecé, ¿sabés qué me contestó Rottenberg? ¿Qué? Poné, bien, bien grande, Gerardo Sofovich presenta. Bien. Y así fue, 11 meses de éxito con la familia poco normal. Gerardo, me dijeron que estuvo jugando al truco en Carlos Paz, nada menos que con el novio de Nazarena Vélez, y que Nazarena estuvo presente en ese partido como cábala. ¿Es cierto? No. Estuvo como espectadora. Pese a que acepté jugar con Fabián, con quien no tengo ningún problema, y un amigo mío que quisieron desafiarnos porque somos la pareja más ganadora de verano, con un compañero que tengo acá, uno de Carlos Paz, uno de los empresarios de Carlos Paz, y la condición era que no se sentara a la mesa. Así que terminemos con esa historia también. Está bien, claro. Gerardo, entre las muchas cosas que tenés que hacer en marzo... ¿Quedó clarito lo de la mentira de la señora Casán? Sí, seguro, claro que quedó clarito. Quedó grabado también. Quiero para mostrarle, acá está Esther, diciéndome que la tiene bien guardadita la carta, como tengo cartas de mucha gente, para desmentir casos como este. Espero que me dices... Estuvo o dos o tres programas. No, eso no podía asegurar que no, porque lo rajé, porque era imposible trabajar con él. Bueno, espero que la fotocopia de esa carta se la des a tu sobrina mayor, que hace tantos años nunca te pidió nada. No, te voy a mostrar el original, porque además no... Con la fotocopia te alcanza. Es de puño y letra y firma de Moria Casán. Bien, año 75. Gerardo, para ir redondeando... 76. Antes de hacer la revista que hizo conmigo, que fue su segundo gran éxito, la revista de Esmeralda y Brillantes, año 77, en el Maipo, con el rubro que formé, porque yo tenía contrato de ella, el rubro que formé nada menos que con Tato Bores, Moria Casán, Carlos Perciavale. ¡Qué lencazo, por Dios! No, y fue el éxito más grande del año. ¡Qué maravilla! Bueno, va a ser toda una primicia, me encantaría tener, con la fotocopia me basta, y bueno, si en marzo capaz que podás estar acá en el piso con nosotros. Gerardo, entre los muchos trámites que tenés que hacer y cosas en marzo, ¿vas a comenzar tu divorcio? Sí, claro. Ya está trabajando el doctor Salvi y sus abogados en eso.
Por ahí leí que te habías equivocado. ¿En qué te equivocaste al casarte? ¿Cómo? ¿En qué te equivocaste al casarte? ¿En la persona? ¿En el hecho de casarte mismo? Sí, el hecho de casarme con alguien con quien convivimos público y notoriamente durante 8 años. ¿Sí? Y que vivimos muy felices. Gerardo, muchos de los comentarios que me llegó fue que Sofía, a partir del casamiento, no antes, empezó a querer tener mucha injerencia en temas profesionales tuyos, decisiones de elencos. No, en eso nunca. Empezó a cambiar de actitud, pero no en cuanto a lo profesional. Ajá. Lo profesional yo nunca dejé que nadie influyera. Y discúlpame, porque como yo con vos no hablo desde enero, y esto fue fines de diciembre y no tuve la oportunidad de hablar con vos. Cuando vos hablás de un cambio de actitud, ¿cómo? ¿Como mujer? ¿En qué tipo de comportamientos? ¿Maltrato? ¿Indiferencia? No sé, ¿a qué te referís? En el comportamiento, sí. Pero no puedo hablar sobre el tema porque va a ser un divorcio que supongo controvertido. Igualmente, cuando es un casamiento, una separación tan reciente, no hereda todo, no se lleva el 50%. No, es que yo creo que va a tener que devolver algunas cosas. Ah, bien. Vos sabés que personas que no son del medio, pero dos personas íntimas amigas mías que no se conocen entre sí, justamente viajaron en el buquebús días pasados, te digo más, creo el jueves pasado, y Sofía estaba en el buquebús sola. ¿Estuvo en el departamento allá de frente al mar tuyo? No, por supuesto no tenemos acceso al departamento mío. Bueno, yo, legalmente todavía es tu mujer, capaz que sí. No. Ajá, bien. Bueno, ¿quién te va a hacer el divorcio? Abogado de familia, ligados al doctor Salvi. ¿Al Salvi? Salvi me maneja. Salvi te casó, yo estaba en la noche de tu casamiento. Salvi te casó, estaba en esa glorieta fantástica. ¿Viste? Yo lloraba en una silla en el sector fumador, por supuesto. Tenía un pucho en la mano y el pañuelo en el otro, y mi gripe. Y yo decía, ¿y cuándo me tocará a mí? Salvi, que habló, dijo unas palabras fantásticas con esa cosa locuaz de Oscar. Maravillosa. O sea, acá Salvi como que te casó y Salvi te descasa, ¿no? Es que se siente tan defraudado como yo, porque fue padrino. Claro. Del casamiento. Claro. Bien. ¿Vas a apostar al amor nuevamente, Gerardo? No sé, nadie puede decir eso. Bueno, pero no es que nadie, pero de pronto decís, bueno, ya está, yo me retiro. ¿Touch and go? ¿Alguna compañía? No fue un touch and go. No, digo, después de esto, capaz que decís, no quiero más una pareja definitiva, algún touch and go. Fíjate lo que me estás queriendo hacer decir. Y soy el hombre que tiene que estar célibe hasta que termine el divorcio. No, digo, estoy hablando desde los sentimientos. No estoy hablando legalmente. Esto es una pregunta, porque hay gente que queda tan herida que dice, yo la verdad... Por eso no puedo aceptar ni touch and go ni nada. Bien. Por eso. Entonces, en marzo, cuando vengas a navegar, ¿vamos juntos? ¿Eh? Tu sobrina, que Sofía sabe muy bien que soy tu sobrina, ¿eh? Así nadie te compromete con nadie, ¿dale? Vamos, pero con testigos. Ahora invitamos un montón y hacemos ¿viste? Una fiesta en el barco. Gerardo, gracias. Te quiero mucho. Lamento muchísimo todas las agresiones y si te sentiste tocado... Porque sé, como de quienes vienen. Porque sé que en este programa yo no estuve de acuerdo en un hecho de un columnista que trabaja en este programa, que estoy totalmente de desacuerdo, yo no estaba en la Argentina, creo que si hubiera estado hubiera levantado un teléfono y hubiera interrumpido la charla. Te pido mil disculpas como responsable de este programa, aunque yo no haya estado. Te quiero el corazón. Ese pseudo periodista... Bueno, te imaginas lo desacreditado que está en este momento en la ciudad donde realizó gran parte de su carrera. Es la satisfacción que tengo es que está muy desacreditado. Te vuelvo a repetir, yo soy la responsable de este programa, a veces hasta cuando no lo estoy también. Lamentablemente no estaba en Chile, o sea, no tenía forma de ver el programa. Pero...
Ningún problema. Pero no importa, yo me tengo que hacer cargo de lo que yo dirijo y manejo, aunque no esté, no haya estado. Te quiero mucho. Vos sabés, Susi, siempre que a mí me gustan los reportajes...